Hola, molt bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos. En primer lloc, vull presentar-vos, que ja no cal que us presenti les persones que tinc al meu costat. En primer lloc, el Gerardo Lertxundi, que és el conseller delegat de TMB, i també el Jacobo Kalitovic, que és el director de bus de TMB. Tot i que no ho veiem en pantalla, també tenim l'Adrià Gomila amb nosaltres, que és el director de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i també és, aquesta és una acció conjunta que presentem a l'Ajuntament de Barcelona i TMB. El que venim a presentar-vos avui és una millora important al servei d'autobusos de la ciutat. Des de l'Ajuntament portem ja molts anys apostant per millorar la qualitat i l'eficiència de tots els sistemes de transport col·lectiu que tenim a la ciutat, i avui fem un nou pas endavant centrat en els autobusos de TMB, que són els que cada dia utilitzen més de 760.000 persones, si parlem abans de pandèmia. Ara en pandèmia estem remuntant, però estem sobre les 500.000 persones. El Pla de Mobilitat Urbana, com molts de vosaltres sabeu, ens fixa com a reptes clars fomentar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta. I en aquesta línia avui us explicarem el Pla de Millora del Servei d'Autobús a Barcelona. El 2018, com molts de vosaltres, vam acabar la implantació de la nova xarxa de bus. Una implementació que ha fet que abans de pandèmia ja accedissin al bus 13.000 nous usuaris, que això en un servei madur com és el del bus és un gran creixement. Aquest creixement, però nosaltres érem conscients que no ens podíem quedar aquí, que havíem de continuar millorant i evolucionant. I en aquesta evolució avui us presentem dos nous serveis, o tres nous serveis, de fet, que oferirem en la xarxa de bus. La primera és la creació de la xarxa, o la implementació, després de l'aprovat pilot que hem fet, de la xarxa de bus a demanda en els barris, sobretot on hi ha busos de barri. Jo sempre dic que cal fer una microcirurgia, perquè la xarxa de bus a les línies principals ens ha anat bé, però ara cal que fem un esforç i que fem un esforç de millora en el que és la xarxa de bus de barri. I en aquesta microcirurgia introduïm les parades de bus a demanda. A més, un nou servei, que serà el servei de bus express, o bus ràpid, o bus semidirecte, encara estem acabant de veure quin nom li donarem, que unirà sobretot afavorirà molt la intermodalitat amb altres formes de transport i unirà espais del centre i permetrà accedir de forma més ràpida als espais del centre. De fet, i per últim, com a tercera mesura, és una mesura que ja us vam presentar ara fa uns dies amb el regidor Xavier Mercè, de la integració de la nova xarxa de bus, la integració de les línies 80 de Nou Barris, que ja l'estem fent. De fet, el que hem continuat treballant és per fer més capilar la xarxa, en això és el que volem continuar, millorar parades i carrils, incrementar la seguretat i la informació i fer mesures de prioritat pel bus. Algunes de les millores que hem anat fent ja les heu anat veient aquests darrers mesos. Estem treballant per posar la videovigilància en temps real als busos, que això està molt vinculat amb el protocol de violència de gènere, però en general també per la seguretat dels usuaris de bus. Hem ampliat les funcions de TMB App, hem implantat les etiquetes intel·ligents, hem posat en marxa la compra de bitllets senzill amb codi QR i hem fet 24 actuacions de millora de la infraestructura de carril bus, amb segregacions o nous carrils bus a la ciutat. I ho hem fet amb uns objectius molt específics: augmentar la competitivitat i l'eficiència, millorar el servei, fer més agradable, ja ho sabeu que ho dic sempre, l'experiència de viatge. No ens volem aturar aquí. I per això avui us anunciem les noves mesures a la xarxa de bus. La primera que us comentava és el bus a demanda. Després de l'èxit del bus a demanda a Torre Baró, que ha arribat a més de 46.000 usuaris anuals,
abans de pandèmia, el 2019, de fet 46.000 no usuaris sinó desplaçaments en aquest viatge, que obté valoracions molt, molt elevades per sobre del 8-16, que és la nota mitja del servei de bus a la ciutat. Hem decidit estendre aquest tipus de servei a la ciutat i ho farem transformant progressivament les línies de bus de barri en busos a demanda. L'objectiu és crear fins a 8 àrees de servei de bus a la demanda que agruparan diverses línies de bus de barri, guanyant un servei més personalitzat. De fet, jo sempre dic que és com un taxi compartit en microbús, més ràpid, no hi haurà un traçat sinó parades que es recorreran en funció del que s'ha demanat, i més eficient, basat en necessitats reals, no circularà quan no hi hagi demanda. I sobretot amb menys espera a les parades. Cada usuari podrà saber quan passarà el bus a la parada escollida i el temps que trigarà quan, des de que ho ha demanat. Per tant, fem un salt qualitatiu en tot el que és el servei de proximitat als ciutadans i als barris. L'extensió del bus a demanda començarem a implantar-lo a finals del 2021 a 3 districtes, a Horta-Guinardó, a Sarrià-Sant Gervasi i a Ciutat Vella. L'altra gran novetat que us volem anunciar avui, que us comentava, és la posada en marxa el mes de setembre de la primera línia d'autobús semidirecta de TMB de la ciutat. Es tracta d'un nou servei que cobrirà el recorregut Francesc Macià, Centre Ciutat i Glòries, i a diferència de les altres línies convencionals, circularà íntegrament per carrils reservats. De fet, l'anada serà per Villarroel i Gran Via i la tornada per Aragó i Urgell, i només tindrà 4 parades per sentit: Hospital Clínic, Universitat, Aribau, Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan. La nova línia podrà assolir velocitats comercials de 15 km per hora i fer els trajectes entre els extrems i el centre de la ciutat en uns 10-13 minuts. S'ha previst que funcioni els dies feiners de setembre a juny, de 7 a 22, amb intervals de 8 minuts. Per tant, una nova oferta per cobrir el centre de la ciutat que ens permetrà multiplicar l'oferta als usuaris. I finalment, tal com havíem anunciat, a partir del 14 de juny, TMB passarà a gestionar directament les línies d'autobús del sector nord de la ciutat, les famoses línies 80, adequant i actualitzant el servei a la realitat de la demanda, a l'evolució de la xarxa i als nivells de qualitat de TMB. Hem fet un procés de diàleg amb el territori que ha donat com a resultat final la següent configuració: la implantació de 3 noves línies, 180, 182 i 183, l'extensió de l'actual bus a demanda de Torre Baró i la reestructuració de la línia convencional 62. Per tant, un pas més cap a la millora global de la xarxa. Ara el conseller delegat i el director d'autobusos us podran explicar més detalls d'aquests temes que us he anunciat. Jo només destacar-vos l'aposta de l'Ajuntament de Barcelona i de TMB per continuar exercint un paper vertebrador de la mobilitat urbana sostenible. Ho fem amb la convicció de que el transport públic és una eina imprescindible per ajudar-nos a combatre les 3 crisis que tenim a sobre la taula en aquests moments: la sanitària, la climàtica i la econòmica. I perquè garantint una mobilitat urbana universal, garantim salut, garantim sostenibilitat i garantim progrés econòmic. Si un cas, donaria la paraula al conseller delegat, però abans, com a mecànica de funcionament, per als que vulgueu, després de les intervencions del conseller delegat i el director de bus, el que farem és obrir un torn de paraules als periodistes que sou a la sala. Després, els que ens esteu seguint per streaming, per Zoom, podeu demanar el torn de paraula a vosaltres mateixos, i si voleu enviar també una petició, podeu enviar una petició a través del correu, de l'adreça electrònica que hi ha, que teniu a la convocatòria d'aquesta sessió. Si un cas, li passaria al conseller delegat ara la paraula. Molt bé. Gràcies, Rosa. Bueno, yo creo que está perfectamente explicado lo que vamos a hacer en los próximos tiempos, pero un poco por reforzar un poco las ideas,
A mí sí me gustaría hablar un poco de dos aspectos. El primero de ellos es sobre el nuevo concepto de línea, que es el que vamos a poner en marcha, que es un concepto de línea que en entornos extraurbanos, metropolitanos, se llama, como decía ella, Bus Express. En otros entornos urbanos, en otras ciudades, en Europa y en el mundo, está también muy reconocido como Bus Rapid Transit, o sea, líneas de autobuses rápidos que conectan distintos puntos con una velocidad comercial superior y con unas características propias de calidad y de eficiencia. Este es el nuevo concepto que queremos poner en marcha. Vamos a experimentar primero con esta primera línea, porque nos ha parecido muy interesante, y en función de la expectativa y del resultado que obtengamos, pues podrá crecer en otras líneas en las que se puedan aplicar estos mismos conceptos. Esta línea que vamos a aplicar une, como decía la presidenta, Francesc Macià y Glòries, pero uniéndolas más hacia el centro de la ciudad, como decía, es decir, uniendo estos dos puntos, no con el entorno de la Diagonal, sino con el entorno más centro, Plaza Universidad, cerca de Plaza Cataluña, Paseo de Gracia, uniéndolos directamente, con menos paradas. Los conceptos fundamentales van a ser, primero, la agilidad, es decir, queremos que sea un servicio ágil, que lo haga en menos tiempo, que sea eficaz y que tenga eso, pocas paradas, que circule en carril bus permanentemente. De hecho, se va a utilizar un carril bus que hasta ahora no se utilizaba por TMB, que es el carril de la calle Aragó, que puede ser muy interesante para el uso del transporte público, además de utilizar también importantemente el carril de Gran Vía, que está mejorándose, ¿no? La agilidad es el primero. El segundo concepto importante es la intermodalidad. Estas líneas tienen que tener un concepto de intermodalidad. En este caso, tanto con las líneas de metro, que recorren en sus cuatro paradas distintos puntos de intermodalidad, como con las líneas del tram, que llegan en este momento tanto a Glòries como a Francesc Macià, y por supuesto con todo el resto de la red de autobuses, ¿eh? Entonces, a nosotros nos parece importantísimo. El tercer aspecto importante es el de la conectividad, es decir, la conexión de núcleos importantes de acceso de personas. Hablaba antes la presidenta, el Hospital Clínic, la universidad, todos los puntos centrales que hay en la ciudad que estarán conectados con los distintos medios de transporte, y de una manera muy ágil, como decíamos. Es decir, el tiempo desde el extremo al centro de cualquiera de estos puntos va a ser del orden de 10 minutos el tiempo de recorrido, con lo cual el acceso será rápido, e incluso toda la línea de un extremo al otro, desde los dos puntos de Francesc Macià a Glòries, será del entorno de 20 minutos de recorrido, con lo cual también va a ser un tiempo de recorrido pues muy, muy, muy ágil, ¿no? Los datos ya se han dicho antes, los tiempos, la velocidad comercial va a subir con respecto al resto de líneas, lógicamente. La frecuencia será una frecuencia de 8 minutos, es como está pensada inicialmente, o sea que será una frecuencia alta, con disponibilidad de autobuses, y también esperamos que tenga un uso importante, y las primeras aproximaciones que hemos hecho, pues hablamos de un entorno de 1 millón de viajeros al año, que esperamos que pueda captar bien de otras líneas, pero sobre todo esperamos que esto capte viajeros del vehículo privado, es decir, vehículo privado que está entrando en Barcelona y que pueda, a través de la intermodalidad con el resto de medios, utilizar el transporte público y llegar de una manera eficiente y rápida al centro de la ciudad. Y yo creo que estas son las características importantes de esta línea, que, como digo, es una primera experiencia que hacemos en Barcelona, en TMB, y que podrá tener recorrido en otras líneas en el futuro, tal como se hace en ciudades importantes del mundo. Y otro aspecto importante es el tema de la sostenibilidad. También pretendemos hacer que esta línea sea sostenible. Inicialmente
utilizaremos todos los vehículos ecológicos que estamos incorporando y nuestro objetivo sería de poder llegar a poderla hacer con vehículos de hidrógeno cuando estos puedan llegar a la ciudad. O sea que será una línea absolutamente sostenible, que es otra de las características de los sistemas de bus rapid transit en el mundo. De hecho, este proyecto lo estamos presentando a iniciativas de la Unión Europea donde queremos presentar este concepto de líneas ágiles, sostenibles, con conectividad e intermodalidad. Y dentro de la sostenibilidad, también recordar dentro de todo el plan que desde TMB se está desarrollando de flota ecológica, que este año va a ser un año muy importante porque vamos a incorporar numerosos autobuses ecológicos y medioambientales. Y simplemente recordar que dentro de esta apuesta, en los próximos años, entre el 2021 y 2024, TMB va a renovar el 40% de la flota en estos 4 años. Y esta flota, en el caso de los autobuses de 12 metros y 18 metros, va a ser totalmente con autobuses eléctricos, con autobuses híbridos de gas natural o con autobuses de hidrógeno, como decía antes. Y esta va a ser la gran apuesta de la sostenibilidad de TMB, que es muy importante, además de la propia apuesta de la mejora de servicios y de todos los aspectos que se han comentado. Y para la explicación del resto de novedades, paso la palabra a Jacobo Kalitovic, que, como os he dicho antes, es el director de nuestra red de autobuses de Transport de Barcelona y que explicará el resto de mejoras. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Gracias, Presidenta, Gerardo. Principalmente intentaré explicar tres conceptos, que es el transporte a la demanda, las nuevas líneas de No Barry y toda la parte del tema del desarrollo de, se me ha ido el santo al cielo, de la competitividad de potenciar la movilidad a través del desarrollo de carriles bus, segregación y toda esa parte. Empezando por transporte a la demanda, como ha comentado la presidenta, es muy importante determinar el concepto. Es pasar de unas líneas regulares de transporte a unas zonas de parada. Con lo cual, el objetivo que perseguimos con ello, después de la experiencia que en el 2019 establecimos en Torre Baró, con una satisfacción muy importante de un índice del 8,7 frente a la media de 8,17 en el conjunto de TMB y muy superior a las propias líneas de bus de Barry, y con un NPS de en torno al 60%, es decir, con un nivel altísimo por parte de los usuarios de recomendación hacia otros de la utilización de dicho transporte, lo que hacemos es que establecemos un servicio, sobre todo, mucho más personalizado, mucho más rápido, más eficiente y, sobre todo, con un menor tiempo de espera. Para el desarrollo de todo este estudio, tenemos que agradecer la colaboración que hemos tenido del CRM, del Centro de la Resarza Matemático, para el desarrollo de todos los análisis de matrices origen-destino. Con lo cual, a partir de ahí, los que establecemos son ocho zonas que, como ha comentado, de llamar las zonas de parada, donde el usuario, a través de un app, en este caso en Torre Baró, teníamos consolidado ahora mismo ya casi un 65% del uso a través del app y un 30% a través de conexión telefónica, es decir, se puede hacer por ambos ámbitos, ¿no? Eso conlleva un servicio personalizado porque en todo momento se identifica a la persona, el conductor sabe el nombre de la persona que va a coger el servicio y las necesidades de esa persona, es decir, si lleva carrito de niños, si es una persona con movilidad reducida, si lleva silla de ruedas, todo eso está totalmente personalizado en la aplicación en ambos ámbitos, ¿no? Eso conlleva que barajemos dentro de este transporte a la demanda unos índices de mejora muy importantes, donde perseguimos que como mínimo el índice de satisfacción mejore un 30% en los usuarios de las líneas. Intentamos, por medio del estudio y lo que también nos ha permitido Torre Baró demostrar, es que el tiempo de espera en las paradas disminuye un 87%. El índice de disminución del tiempo del trayecto como mínimo se establece en un menos 37 y una disminución muy importante en los kilómetros realizados, es decir, kilómetros que muchas veces desarrollamos en las líneas de bus de Barry en vacío, que es una disminución de menos 70% de kilómetros. Eso se traslada directamente en una disminución de los efectos de dióxido de carbono y ser mucho más eficientes en ese sentido.
Como comentaba la presidenta, va a haber una fase inicial donde va a ser tres zonas que se va a iniciar totalmente al principio del proyecto, que es, que es Horta, Sarriá y Ciudad Bella, y donde con los cálculos y según la experiencia que hemos acumulado de Torre Baró, partimos de que como índice o como proyecto de mejora también de la movilidad de toda esta zona y de como de microcirugía, un aumento del 20% del pasaje en todas estas líneas. Pasando a otro tema, que es el tema de las líneas de Nou Barri, ya desde el 2018, cuando se estableció toda la zarza de bus, fue una zona que, a pesar de ser implementada por la línea de 50 con un intervalo de 8 minutos y la línea 97 y este propio MEBU, es decir, línea de barrio implementado en la zona de Nou Barri, faltó la integración de todas estas líneas. Pasado este tiempo, pues surge la oportunidad de pasar a una gestión directa. Con lo cual, a un concepto de una mejora de red, porque son integradas todas esas líneas dentro de lo que es la zarza de TMB, con una mejora cualitativa, que ya lo presentamos en la anterior rueda de prensa en el distrito, y también tengo que agradecer aquí las reuniones previas de todo el proceso participativo que ha habido con las asociaciones de vecinos y con personas que incluso seguimos manteniendo, incluso ayer mismo estábamos manteniendo reuniones para la mejora y determinación de horarios y recorridos, con lo cual mejoramos muchísimo los intervalos, potenciamos el bus a la demanda y sobre todo potenciar la calidad del servicio, en el sentido de que al final se van a beneficiar de todos los sistemas de información, de tecnología que hoy en día disfrutan todos los usuarios de TMB en ello. En el tercer apartado, y no menos importante, sino yo creo que destacaría también uno de los más importantes, todo lo que tiene que ver con las acciones que también el Ayuntamiento ha cometido con la competitividad del bus en el entorno de la movilidad y que ya viene recogido dentro del plan de movilidad también del Ayuntamiento de Barcelona, que al final son la mejora en más carriles bus, es decir, mayor kilómetros de carril bus. Lo tenéis en el listado que se ha juntado a la nota de prensa, las tres categorías de servicios que se han hecho. Pero yo destacaría varias cosas muy importantes que, desde el punto de vista, al final lo que perseguimos es que el usuario sea el beneficiario de todas estas acciones. En el entorno de las paradas, con el establecimiento de las paradas de dobles paradas, que ya vamos por unas 40 establecidas, eso implica que hay una disminución del entorno del 30% del tiempo de tiempo parado el autobús esperando a poder captar al cliente. Eso es muy importante porque al final mejora la frecuencia, mejora el tiempo de espera del cliente en las paradas. Toda la parte de segregaciones de carril bus y toda la parte de semáforos propios de la red nuestra de TMB, eso implica disminuciones en torno al 12 al 19% y mejora de la velocidad comercial. Eso ha implicado que se hagan actuaciones muy importantes y estemos monitorizando las líneas, donde incluso en las líneas como la V7, V15 y V27 hemos hecho casi en torno a 61 acciones, muchas de ellas importantes desde el punto de vista de segregación, como por ejemplo en la V7 en San Juan Bosco, de carriles, pero incluso de microcirugía, de tiempo semafórico y todo ello. Eso ha implicado que en estas líneas que hemos monitorizado, incluso hay momentos en los cuales hasta hemos mejorado un 20 y un 30% la velocidad comercial. Con lo cual está claro que decisiones valientes por parte del Ayuntamiento son decisiones que disfrutan totalmente nuestros usuarios en la red, ¿no? Y os quería compartir también toda la parte de lo que es la gestión semafórica también, como una tercera medida, que es toda la parte de las fases semafóricas, que en la determinación de los puntos que lo hemos realizado también ha implicado la mejora entre un 20 y un 29% de mejora de la velocidad comercial. Y ya está. Muchas gracias. Pues, moltes gràcies als dos. I estem oberts a les preguntes. Primer, Oriol, sí. Estarem pels companys presents aquí a la sala. Mentrestant, els que esteu seguint a distància, podeu passar preguntes o podeu aixecar la mà
a la mateixa plataforma i us anirem donant pas. Val? Començarem per les persones de la sala. Endavant, David. Gerardo, Rosa, yo quería saber, que no sé si tenéis claro ya qué tipo de autobuses queréis operar esta línea, la línea entre Francesc Macià y Glòries, porque habéis dicho que había algún tipo de proyecto europeo. ¿Qué expectativas de usuarios tenéis? Clarificar que el fin de semana no funcionaría. Y luego también, ¿cómo es compatible esto? Si no me equivoco, viendo el recorrido, de aquí a nada habrá las obras del tranvía y el trazado de la línea pasa por las obras. No sé si tiene mucho sentido poner una línea y que al cabo de 3 meses o de 6 haya que desviarla. No sé esto cómo lo tenéis contemplado. Bueno, si un cas, el Gerardo segur que contestarà millor que jo, però usuaris ja ho ha dit, que pensem captar 1 milió d'usuaris, entorn a 1 milió de viatges, nous, de desplaçaments. El tema del tipus de bus que farem servir és, la voluntat és que al final els busos d'hidrogen, ho ha apuntat també el conseller delegat, els busos d'hidrogen que ens arribaran entre finals d'aquest any i el 2022 siguin els que operin la línia, per tant que sigui una línia sostenible. I per últim, amb les obres del tramvia, a veure, la ciutat és una ciutat viva, una ciutat on cada dia passen obres, cada dia hem de canviar coses i per tant implica desplaçaments de parades en moments determinats. Això ens passa sempre i ens passa sovint. Que haguem en un moment determinat de desplaçar un recorregut d'un autobús forma part del que és la gestió diària dels autobusos. Això no vol dir que si durant un temps hem de desplaçar temporalment una línia, que després no torni al mateix recorregut en la que està actualment. No sé, ¿quieres complementar tú? Sí, sí, bueno, efectivamente es lo que ha dicho ella, ¿no? Tipos de autobuses, eran autobuses de 12 metros, porque el primer análisis que teníamos era si hacerlo con autobuses de 12 metros o 18 metros. En este caso, por el recorrido que hacen y para garantizar una mejor conectividad y conexión con el resto de servicios, por esto se hace con autobuses de 12 metros que permiten una frecuencia mejor, de 8 minutos. Los tipos de autobuses serán autobuses ecológicos y conforme vayan llegando autobuses eléctricos de 12 metros y después de hidrógeno de 12 metros serán los que se vayan poniendo, pero serán autobuses sostenibles, inicialmente serán híbridos de gas hasta que vayan llegando los de emisiones cero. Y por último, en cuanto a las obras, no está previsto que afecten las obras en el recorrido que vaya a hacer esta línea. Si en algún momento afectaran, ya se buscaría una solución, pero en principio está previsto que este recorrido sea el recorrido completo de la línea desde el principio sin cambios. Y de viajeros es lo que ha dicho ella. Efectivamente, la línea está prevista de lunes a viernes, un horario limitado porque es un periodo de prueba, y vamos a ir viendo cuál es el resultado. Esto sí que es hacer una prospección. El análisis que nos hemos hecho, pensamos que puede llegar a tener hasta 1 millón de viajeros al año, que es una cifra interesante para una línea de tan pocos de este recorrido. Endavant, BTV. Jo a la Rosa et volia demanar a veure si pots especificar una mica més el perfil d'aquests usuaris, perquè tractant-se d'una línia que ve dels dos extrems de la ciutat, entenc que apunta més a usuaris que vindran més enllà d'aquests dos extrems, més que res per aquesta connexió del tramvia, que no pas gent de dins de la ciutat. I pel que comentava abans el Gerardo, aquesta possibilitat que si triomfa aquesta línia ràpida se'n facin més, saber a quins altres punts de la ciutat podrien estar connectats per aquest tipus de línies ràpides. Gràcies. A veure, des del tema de perfil d'usuaris, nosaltres, bueno, ho ha apuntat ja el Gerardo, aquí és usuaris de tot tipus, des de gent que estigui a prop, allò i sigui un autobús que utilitzi de llançadora per anar d'un extrem a l'altre, gent que vingui d'altres serveis i, per tant, d'interconnectivitat. Sabeu que tenim un pla per endreçar tot el que són autobusos interurbans i, per tant, aquesta nova línia també donaria servei a les persones que es desplacen des de la regió metropolitana cap a
cap a Barcelona i volem connectar de forma àgil amb el centre de la ciutat, seria una altra fórmula per poder-ho fer. I per tant, el que sobretot busquem és la intermodalitat. La intermodalitat, arribar a equipaments que tenen molts usuaris, poder arribar de forma ràpida, és a dir, des d'universitaris que van a la universitat, al centre de la ciutat, a gent que va a l'hospital en aquell entorn, de gent que va a Glòries, al 22 arroba, gent que va a l'entorn de Francesc Macià cap a... Que, bueno, és afavorir la interconnectivitat, sobretot, de, i per tant són perfils d'usuaris molt diferents i molt diversos, tal com és el perfil. És una línia àgil que el que pretén és donar servei a gent que ja fa aquest recorregut i captar nous usuaris, com deia, sobretot més que treure usuaris a d'altres línies, el que volem és captar nous usuaris al tema. De fet, el que volem, una de les, ara m'apunta el Jacobo, que el que volem és captar un 30% dels usuaris del vehicle privat. I, per tant, disminuir gent que ara mateix no sent que tingui un transport públic, poder captar aquest 30% de vehicle privat és una forma en positiu de millorar la sostenibilitat de la ciutat. I per últim, el que comentava, perdona, la segona pregunta no me'n... Ah, encara no ho sabem. Això és una mica, sabeu que nosaltres és step by step, allò esglaó, perquè si no ens pot sentar malament l'àpat. Per tant, anem a primer a fer la prova pilota aquesta amb aquesta línia i després anirem veient una mica com a Torre Baró amb el bus a demanda. A bus a demanda a Torre Baró hem fet una prova pilot, ens ha funcionat molt bé, creiem que ha estat una, i els propis usuaris ens ho diuen, ha estat una molt bona experiència per als usuaris i, per tant, un cop consolidat aquest bus a demanda, el que fem amb les línies aquestes semidirectes, el que fem és primer fer la prova pilot i continuar estudiant a quines altres línies. La voluntat és créixer, que no sigui l'única, la voluntat és que aquesta prova pilot sigui una prova pilot positiva i estem convençuts, perquè si no la faríem, que així ho serà, i aleshores a partir d'aquí anirem anunciant properes línies en aquest sentit. Sí, Sobre el perfil de usuarios que comentaba la presidenta, yo creo que hay que tener en cuenta no solamente los viajeros que van a utilizar esta línea, sino que también esto va a producir, deberá de producir un efecto de llamada al uso del transporte público de otros medios de transporte público. Es decir, que gracias a esta conectividad y a esta intermodalidad podrán crecer también otros medios de transporte público, no solamente el nuestro. Donem pas a la companya de Catalunya Ràdio. Bon dia, estic aquí al darrere, no sé si em veieu. Li volia demanar al Gerardo si ens podria fer la comparativa de què hauria de fer un usuari que volgués anar de Glòries a Francesc Macià, què és el que ha de fer ara mateix i quant temps triga. I després, si el fet de posar en marxa aquest bus express suposa l'ajustament d'alguna altra de les línies d'autobús que funcionen actualment. I finalment, si això és una prova pilot, durant quant temps la fareu com a prova pilot i quins indicadors o quins resultats ha de tenir perquè acabeu extenent aquesta experiència a altres línies? Jo con eso. No te oía bien, pero comentabas sobre el tiempo de recorrido, entiendo, ¿no? Cuando se llega a la... Ahora mismo. Sí, no tenemos los datos. Si ens pots fer una comparativa, has dit 20 minuts d'una punta a l'altra, pujant amb un bus que passa cada 8 minuts. Ara què hauria de fer un usuari que volgués anar de Glòries a Francesc Macià i quant temps trigaria o quant temps triga? Sí, no tengo el dato yo aquí, ¿eh? No sé si Jacobo los puede tener, pero son importantes. Sí, porque estamos hablando casi de una disminución del 30% del tiempo. Estamos hablando que mismos recorridos con la línea 7 y con transbordando puedes tener ahorros hasta de 12 y 14 minutos en el recorrido. Luego,
Luego, sobre otras líneas, en principio, lo que vamos a hacer es ir viendo cuál es la evolución, es decir, efectivamente, si hay una parte de trasvase, pues iremos adecuando las distintas líneas a las demandas. Pero en principio, como decíamos, una parte importante de los usuarios de esta línea provendrán del vehículo privado. Efectivamente, mejorarán algo, o sea, disminuirán algo las ocupaciones del resto de líneas que hacen recorridos parcialmente similares, lo cual será positivo para, desde ese punto de vista, pero iremos viendo, no hay previsto nada. Y en cuanto al tiempo, como es una prueba piloto, de momento tiene vocación de continuidad, es decir, no tiene límite en el tiempo, y en función del resultado es cuando se irá viendo, se irá adecuando. El tiempo lo irá diciendo, en función del resultado, del éxito, del número de usuarios, de los tiempos de recorrido, de la aceptación, es el que marcará. Gràcies. Ara donaríem pas al company del periòdico, que ens segueix per streaming, i que si s'activa el micròfon pot... Val, perdó, em diuen que hi havia una altra paraula demanada aquí a la sala. Perdona un moment, Carles. Sí? Val, doncs endavant, Carles, fes la pregunta, després tornem aquí a la sala. Gràcies. Vinga, com vulgueu. Jo us volia preguntar, no sé si ho heu dit i la nota no ho veig, si aquesta nova línia tindrà una denominació, quin serà el nom d'aquesta línia, si serà el mateix color que la resta de línies, donat que els BRTs, sí que és veritat que en altres ciutats doncs, tenen un color més característic. I després a mi aquesta línia em recorda molt als inicis de la xarxa ortogonal, quan s'anomenava Redbus, que la distància entre parades era molt més àmplia del que va acabar sent la nova xarxa de bus tal com la coneixem ara. Llavors, no sé si això acaba sent un èxit, si pot arribar a replantejar-se la nova xarxa de bus, potser fent parades més extenses o, per exemple, per què no, a la H12 a la Gran Via, donat que hi ha dos carrils de bus, que un vagi més ràpid que l'altre, fent una parada de cada dos. Vull dir, quina evolució pot tenir l'invent a Barcelona? I tampoc entenc massa, bueno, sí que ho entenc, ho he de valorar jo, però donat l'èxit dels BRTs en altres ciutats, per què tanta prudència en fer una prova pilot? Perdona, Carlos, l'última, per què tanta prudència i no t'hem sentit al final? Que entenc que s'ha de posar a prova perquè és una línia express que no funciona, que no s'ha fet mai a Barcelona, però sí que s'ha demostrat en gairebé totes les ciutats on hi ha BRTs la seva validesa. Per tant, també preguntava una miqueta per què tanta prudència en insistir tant en que és una prova pilot i ja veurem com va, etcètera. Bueno, pel que dius, la part més operativa, passaré la paraula tant al conseller de Gaga com al director, que ells et contestaran millor. La prudència no és... nosaltres volem fer bé les coses, i voler fer bé les coses a vegades les has de fer d'aquesta forma. En aquest sentit, nosaltres ens estimem més fer una prova pilot, veure si aquesta prova pilot funciona, i si funciona no et preocupis, que tenim ambició i tenim ganes de poder agafar el màxim de millores en el transport. Per això no ens volem marcar temps tampoc en la prova pilot, perquè si ho podem resoldre, allò, podem veure que aquesta prova pilot ha funcionat bé i abans d'un any podem estendre noves línies, ho farem. Tot anirà en funció de com vagi aquesta prova i acabarem decidint en funció de com evolucioni. El que tu estàs dient d'imaginaris de futur, per nosaltres, tant el Jacobo com el Gerardo, et diran que nosaltres volem més. Intentarem accelerar-ho el màxim possible, però és bo que en la gestió tinguem prudència, perquè la prudència és el que ens fa consolidar i caminar per fer bé les coses. A priori, respecte al nom que deies, no tenim el nom, encara estem acabant de veure com li direm, però tampoc el que sí que tenim clar és que el color de l'autobús de Barcelona és vermell, i el vermell continuarà sent el nostre color. Sí. I Gerardo. Sí, sí. Bueno, efectivamente, el nombre, como la línea, como ya se ha comentado antes, lo ha comentado la presidenta, se pondrá en marcha en septiembre. Bueno, ahora es cuando tenemos que trabajar en todo esto y ya lo pondremos en marcha adecuadamente en el momento, ¿no? En cuanto al debate, efectivamente, de las distancias entre paradas, este es un análisis que siempre es difícil de contentar a todo el mundo, ¿no? Es decir, los ciudadanos lo que quieren es tener
en la parada de autobús al lado de su casa, pero que no esté pegada. Es decir, sí que es una realidad que el autobús es un medio de transporte con respecto al metro o respecto al tranvía que tiene distancias más cortas entre paradas. Esta es una característica del propio autobús. Esto hace a veces que no sea tan eficaz desde el punto de vista de velocidad porque tenga muchas paradas. Aquí hay que conjugar la eficiencia con la distancia entre paradas. Por esto queremos hacer este nuevo concepto en entornos urbanos que sea complementario a todas las líneas tradicionales que tenemos. Vamos a ver cómo se responde, cuál es la evolución. Por esto yo creo que aquí hay muchas cosas a ver y experimentar. Como está pasando, como decía antes, en la mayoría de ciudades del mundo, donde está trabajando en proyectos BRT, Bus Rapid Transit, todas las grandes ciudades están trabajando en estas líneas. Por esto, en esta línea de autobús, las distancias serán mayores precisamente para facilitar la agilidad. Si quieres comentar algo, Jacobo, al respecto. No, básicamente al final, del desarrollo de la red en el 2018, de la zarza de bus, pues con ese récord que tuvimos en el 2019 de 211 millones de viajeros que nunca se había registrado en la zarza de bus, implica que con la consolidación clara de lo que es toda la nueva zarza, tienes que seguir evolucionando y esta prueba de piloto no deja de ser otra evolución. También hemos introducido en el sistema lo que son algunas líneas con dobles antenas, es decir, son líneas que no terminan de hacer recorrido en determinados viajes porque identificamos dónde están los usuarios. Toda red tiene que tener una evolución y tiene que ser viva. El que podamos determinar otras líneas express dentro del entorno, ubicando las paradas de mayor demanda en intervalos horarios a lo largo del día, es una evolución natural en cualquier red de transporte. Y va totalmente alineado con toda Europa, porque precisamente nos hemos presentado a dos proyectos de llamadas de la UTP a nivel europeo, precisamente porque Europa lo que intenta fomentar es la transformación del transporte público en estos entornos. Es decir, más rápido, más ágil, más directo, y el fomento de estas líneas, ¿no? Entonces un poco también vamos en alineación a lo que en la movilidad a nivel europeo también es una tendencia, ¿no? Perquè pregunti el company de la SER. Hola, bon dia. Jo no termino d'entendre com funciona el bus a demanda. No sé si podeu tornar a explicar i si es preveu ampliar aquesta xarxa amb més barris dels quals heu parlat a aquesta roda de premsa. Gràcies. El bus de demanda, el Jacobo t'ho explicarà millor, però jo que a les reunions amb veïns, jo crec que la millor fórmula per explicar-ho és: tu tens unes parades, no tens un recorregut, tens unes parades i el bus, en funció de qui el crida, va a aquelles parades. És un servei, és com si fos un... Jo sempre els dic als veïns el que us he dit abans. És un servei de taxi compartit amb minibús. És a dir, el bus pot fer... Nosaltres estem... Hem de canviar una mica el xip, perquè nosaltres estem acostumats a que el bus fa un determinat recorregut i aquest és el recorregut que fa. En canvi, en el servei de bus a demanda, què fa el bus? Hi ha ara el cridant d'aquí i ha d'anar d'aquí a aquí. A través d'intel·ligència artificial, la pròpia tecnologia li determina al conductor quina és la ruta millor per fer. Que a vegades serà el mateix recorregut que feia abans, a vegades serà un altre recorregut en funció de com estigui el trànsit, del número de demandes que tingui. És com un servei de taxi, però fet des del bus i és un taxi compartit. Que la intel·ligència artificial és una de les coses, quan parlem de digitalització i del gran repte de digitalització de TMB, és perquè la intel·ligència artificial ens permet oferir millor servei als usuaris. No sé si el Jacob o el Gerardo volen afegir alguna cosa més. Bueno, és un sistema que incluso ja lo disponeix en la tiendas comerciales, tanto de Android como app, donde os bajáis las aplicaciones, ¿no? Y donde aquí podéis observar, este es el de Torre Baró en tiempo online, donde tenéis una zona donde están marcadas todas las paradas que desarrolla el vehículo. Tú eliges el origen y tú eliges el destino.
Entonces ya el algoritmo, el conductor lleva una pantalla donde le aparece la identificación de la ruta que tienes que hacer. Puedes elegir incluso el horario de recogida, como que puedes elegir incluso el horario de llegada al destino donde tú quieras llegar. Puedes hacer incluso reservas, es decir, con anticipación, es decir, de 24 o 48 horas, e incluso con reservas semanales. Lo que pasa es que las reservas semanales se van verificando para que la gente no entre tampoco en la zona. No, ahora toda la semana siempre me pido el bus hasta ahora y tal. No, se pide una autentificación del sistema. Incluso en el propio app es cuando determinas que eres usuario de silla de ruedas o que vas a llevar un carrito, con lo cual en todo momento se sabe la persona que es porque tú te has de identificar, te has de dar en el app o en el sistema telefónico, en cualquiera de los dos. Y entonces es un sistema casi como cualquier app que podríamos llamar de transporte a la demanda, como puede ser Cabify o como puede ser un propio taxi, ¿no? Donde tú fijas tu origen y destino. ¿Qué es la parte, la capa que está detrás de todo esto? Del algoritmo que calcule la optimización de las rutas, porque lo que va haciendo es que si durante el recorrido que está trazado por desvíos y hace cálculos que dentro de la estimación de tiempo respete la que el usuario inicial ha hecho la reserva, puede ir recogiendo otros usuarios. Con lo cual, si no hay demanda de usuario, el bus se queda quieto en su parada y se activa en función de las demandas que al conductor le llega a un tipo iPad, a una pantalla, donde le va llegando todo esto. De hecho, ahora acabamos de sacar la licitación, porque el sistema se convierte bastante complejo, la nueva licitación que soporte todo el sistema de reservas vía app, y la hemos adjudicado ahora mismo para todo el desarrollo de este nuevo proyecto. Así es. Optimiza los recorridos a través de esta, los optimiza a través de estas aplicaciones, uniendo las voluntades de los distintos usuarios. O sea, siendo capaz de convertir un transporte colectivo, que es colectivo, porque al final es un transporte público, pero realmente haciendo que cada uno pueda hacer el mejor de los recorridos optimizando todo este proceso. Y las paradas son fijas, ¿eh? Eso sí que quiero dejarlo claro. Sí. No son paradas virtuales, son paradas físicas que están determinadas y que te aparecen, como te enseñaba, en el mapa de la zona con las paradas, con su póster y su... Porque intentamos que exista accesibilidad en la parada, porque si no nos podemos encontrar que el bus del sistema no puede operar con una persona a lo mejor que tiene silla de ruedas o un simple carrito de bebé. Es otra de las tendencias que en Europa y en el mundo están desarrollándose en este momento, y hay una gran preocupación y gran interés por utilizar la tecnología para este tipo de servicios en zonas de un uso menos masivo, pero donde hay una población a la cual también hay que atender. Gràcies. El company d'Expansió ens ha fet arribar preguntes a través de WhatsApp, que trasllado a la taula, de fet són tres. Primera, quin pressupost té la nova línia express o semidirecta que s'ha explicat? Segona, la seva posada en marxa anirà a costa d'altres línies o compta amb una dotació pressupostària pròpia? I la tercera és unir Francesc Macià i Lòries, encara que no sigui passant per la Diagonal, no suposa fer la competència al futur tramvia? Gràcies. Jo, si voleu, començo per l'última, que suposo que és la... Això és un tema d'intermodalitat. És a dir, hi ha una cosa que és la intermodalitat, per nosaltres és molt important, afavorir el servei d'intermodalitat entre diferents modes de transport, i per nosaltres, quants més usuaris hi hagi en el transport públic, és el que volem. Creiem que podem oferir ara aquest servei express als usuaris i a les usuàries. De fet, quan es va fer la presentació del tramvia en l'acord que van presentar l'alcaldessa, la Janet Sanz, el Jaume Collboni i el Jordi Coronas, ja es va dir que això no era una competència a l'autobús, al contrari, que hi hauria més línies d'autobús, i per tant nosaltres treballem per més línies d'autobús. Els transports públics no es fan competència entre si, els transports públics fan complementarietat entre si, i això és en el que estem treballant, a ajudar per la complementarietat entre els diferents modes de transport, afavorint la intermodalitat entre tots ells. Sí, bueno, en cuanto a los costes,
Yo lo que diría es que esta línea damos a dar el servicio a esta línea con los presupuestos actuales de TMB, sin ninguna ampliación de presupuestos por esta línea. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer por optimizaciones de líneas que estamos haciendo, y estamos haciendo un análisis permanente, como decía antes Jacobo, en las distintas líneas para mejorar la optimización en determinados puntos, y también por los propios ingresos de los usuarios, que van a ser una parte importante, van a aportar una parte importante del coste que va a tener. En realidad, lo que va a haber también, el recorrido es corto y van a ser 6 autobuses los que inicialmente están previstos para esta línea, con lo cual esperamos que entre los ingresos y las adecuaciones que hagamos, pues no suponga costes adicionales. Jo ara mateix no tinc cap més pregunta demanada, cap més torn demanat. Si algú de la sala vol fer alguna pregunta més, i si no, passaríem ja a tancar l'acte. No hi ha més preguntes? Molt bé, doncs agrair-vos molt a tots la presencial i la telemàtica. Avui hem inaugurat aquest espai Gaudí, que jo crec que és un molt bon espai de TMB per poder fer rodes de premsa, que a més ens permet les preguntes telemàtiques, i agrair als equips tècnics per l'esforç que han fet, i ens continuarem veient. I també agrair a l'Adrià Gomila, perquè aquí al darrere hi ha molta feina, que ja ho ha apuntat el Jacobo, no només de créixer en infraestructura de bus, sinó també en adequació de xarxes semafòriques, que és el que ens donarà. Estem tots lluitant pel mateix, per millorar la velocitat del comercial del bus i, per tant, per millorar l'experiència de viatge dels propis usuaris. Moltes gràcies i continuem veient-nos. D'acord?